qué bonita la invitada. Ay, es que qué bonito darle la bienvenida nuevamente aquí al foro de primera mano a mi querida. Véndame la mano. ¡Bravo! ¡Señorona! Vean qué belleza. Eres encantadora, Wanda. Me encanta estar con ustedes. Mi casi hermana. Mi casi hermano. Y más en el mes de la gente bisexual. Exacto, ya ves de que ¿cómo se llama? La que está ahorita el orgullo. Pero la que está ¿cómo se llama? La Claudia. Claudia Sheinbaum. Claudia dijo, el que quiere usar falda, que use falda. Ah, claro. El que quiera usar pantalones, que use pantalones. Oye, importante. Ya viste en las escuelas, ¿no? Porque antes decían, fíjate, es que México va rumbo a ser Venezuela y no, vamos a ser Escocia. Todos con falda, algo que no. Veamos a Nachito lo solo en la mañana. ¿Qué tal? Muy buena su crítica. Así es. Oye, Wanda, y tú vienes, perdóname, casi mi hermana, pero vienes muy encuerada. Y mi amor. Porque puede, señora. Porque se ve muy bien. Yo nada más déjenme decirles algo. Yo veo aquí a Wandita, así casi en el traje de baño, no tiene una estría, no tiene una marca. No lo tiene, ¿eh? Ni celulitis. ¿Cómo está, Wanda? ¿Cómo ha sido este proceso de recuperación? Muy bien, mi amor. Estoy aquí con Alfredo Cordero y con toda la gente que me estima. Y vamos a salir a la marcha gay. Oye, este cuate, Alfredo Cordero, es un verdadero ángel. Es el ángel que yo estaba esperando siempre, como Yara, como Jamal, como todo el mundo. Sí. Todo el mundo ha estado, la mami también. Entonces, todo el mundo, yo estoy con ellos. ¿Sabes por qué? Porque eres una buena mujer. Uno cosecha lo que ha venido sembrando. Exacto, mi amor, exacto. Exacto, mi amor. Oye, dime una cosa, ¿sigues en Acapulco? Sigo en Acapulco, ya tengo como 15 días, 20 días acá, porque fuimos con Bellas de Noche a Mazatlán. A Tepoztlán y todo eso, y nos recibieron divino. ¿Quién nos iba contigo? María José Cueva. Que es la directora de Bellas de Noche. Sí, fue Jamal, ¿cómo se llama? Rosy Mendoza. Sí. O sea, es una película que desde el 18 está siendo premiada en todas partes. Le fue muy bien, le fue muy bien a ese documental. Ajá. Realmente ha habido muy buenas críticas porque se dejó ver cómo era el mundo, la verdadera vida de las vedettes. Y estuvo aquí con nosotros también, platicando del documental. Claro, mi amor, claro. ¿Son muy amigas? ¿Son amigas? Dime, ¿y tú? Ella puso a mis perritos en lugares preciosos. ¡Ay, qué linda! Sí, mi amor, sí, no, yo todo mi corazón para... Es una linda la Lin May. ¿Qué? Es una linda. Ah, ¿confundí el nombre? No, María José Cueva. María José. No, claro, María José fue la que puso los perritos. ¿Cómo te cae mal? ¡Qué linda, qué linda! Me cae bien, mi amor, me cae bien. ¿Con quién estaba peleada la Lin May? Pues con usted, señor, aquí no lo dijo. Sí, es cierto. No. Nos aquí vemos, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero aquí entre nos, aquí entre nos. ¿Qué te hizo la China? No. En el bosque. No. La China. No, me hizo nada. Nada más de que ella dijo de que yo había hablado de sus hijas, ni conozco a sus hijas. Ah, ok. Y no fue cierto entonces, Wandita. No, mi amor, yo soy incapaz de hablar algo malo de la gente. Aquí lo dijo, sí, mira, vamos a recordar si quieres, porque le preguntamos por ti y... O tú le preguntaste. Yo le pregunté, pues yo creí que había amistad ahí. Muy venenoso. Muy venenoso, oílo. Oiga, señora, y usted como una de las reinas del vedetismo mexicano que compartió con otras grandes como la señora Wanda Seux, como todas las demás, ¿qué opinión le tiene que ahora la señora Wanda? Pues ha estado presentando un problema de salud. ¿No le cae bien la señora Wanda Seux? ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes qué? Yo no sabía. Oye, hermosa. ¿Qué? Mi amor, ¿En qué estábamos? No sería bueno, mi vida. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando del sexo, ¿no? Por buscar la unión, mire con qué me salí regañado. ¿Cómo ves? Que no puede ser. No, metiste hilo para sacar el No, mira, yo amo a todo el mundo de México. Menos a Lin May.
A ella también la amo, a ella también la amo. A ella también la amo. Pero pero ¿qué hago? Oye, las dos van a estar, mi amor, en la marcha del orgullo lésbico. Claro, princesa Yamal, Rose Mendoza, aquel, su marido también, que yo los casé a ellos. Ay, Alfredo, qué padre. ¿Ya eres sacerdotisa o qué? No seas como el líder de la luz del mundo nada más no seas como el líder de la luz del mundo. Juanita, ¿qué va a haber de especial en la marcha? ¿Qué preparaste? ¿Preparaste algún show? ¿Qué vamos a ver de ti? Él va a preparar cosas muy bonitas y estoy yo muy de acuerdo en que el vestuario que la mujer que quiera usar pantalones usa pantalones y el hombre que quiera usar falda que use falda. Oye, para el calor bien, está buena, señora, la idea. Yo tengo algo que preguntarte. Quiero saber de qué estás viviendo, mi amor. Mira, yo estoy viviendo ¿te alcanza? Estoy rentando mi casa en 17 mil pesos. Oh, no me digas. Ayer ya la renté. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Entonces yo con lo que estoy ganando ahí, voy a comprar un departamentito allá en Acapulco. En Acapulco, y ahí voy a estar porque ahí me hace bien para mi corazón. Sí. Ay, ¿a quién no le hace bien Acapulco? O sea, mira que... Sí, mi amor. No, yo estoy feliz allá. Oye, ¿y de salud cómo estás? ¿Estás muy bien, hecho de mi amor? Muy bien. Estoy bien de mi corazón, de todo estoy bien. Entonces, bravo para los que puedan usar falda y para los que puedan usar... Oye, eres otra de cuando fui a verte a Acapulco, que empezaba Wanda a mover poquitito las piernas y ahora... ¡Mírala! Levanta otra vez, vea nomás. Ay, oye, señora, qué lindo. Nada más que no me puedo parar mucho porque... El vestido Oye, ¿tú sabes que canta Wanda? Sí. ¿Sabía? ¿Te acuerdas que cantas? Pero ahorita no puedo. ¿Por qué no? Porque no me sale la voz. No es mejor guarde fuerzas para la marcha, señora. Precioso, cantante. Mejor guarde fuerzas para la marcha, claro, para estar con la gente que tanto la quiere, con la comunidad tan linda. A toda la gente de México. Claro. Oye, Wanda, ¿me puedes hacer un favor para el sábado? ¿Eh? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué? Vete más tapadita, ¿eh? ¿Por qué, Gustavo? Porque los rayos no son buenos y que se use un sombrero. Ah, no, para eso sí, para eso sí uso yo sombrero. Bloqueadorcito y todo. Sí. Bloqueador. Y Wanda, gracias por estar en esta que es gracias tu casa. A ti, mi amor. Estamos siempre al pendiente de ti, gracias, Wanda. Gracias, mi amor. Gracias, mamá. Gracias por venir, gracias por esta muestra de positivismo. Gracias, y de que sí se puede. Sí, claro, se puede. Y el sábado ahí la saludan. Eso. Y toda la gente dice en México, si pudo Wanda Seu, ¿por qué no puedo claro yo? Que claro. Sí. ¡Claro! ¡Ay, eres un amor, Wanda! ¡Bravo! Gracias, Wanda hermosa. Gracias. Es la tía Wanda Seu que estará el sábado en la marcha del orgullo lésbico gay aquí en la Ciudad de México, que pues por Paseo de la Reforma y grandes avenidas, quien vaya a estar ahí, la tía Wanda Seu estará. Gracias, Wanda, por estar aquí. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.